Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Ese Mundillo Retro. Bueno, andamos aquí en un nuevo vídeo de la sección de mis novedades. No sé qué capítulo, como en todos, no me acuerdo. Qué raro. Bueno, deberías mirarlo antes de hacerlo. Aquí tengo a la cámara, a Bruno, que me está grabando hoy aquí. Bueno, tengo un invitado hoy aquí, el señor Jonathan. Buenas. Dinos tu canal, para que la gente te conozca. Dejo un link mejor. Venga, vale, vamos a dejar un link. A la... Bueno, estamos aquí en un vídeo cortito de la sección de mis novedades. Quitamos hasta la música de fondo hoy, ¿eh? Y bueno, pues nada. ¿Por qué traemos este vídeo? Porque es que pues he hecho aquí algunas compras en la zona y una de ellas ha sido esta Play 1 que tenéis aquí. Y diréis, tú ya tenías Play 1. Y sí, ciertamente tenía dos. Y las tengo, ¿no? Lo que pasa es que una se rompió el lector de la grande. Y bueno, pues me he pillado una aquí muy barata en la zona. Y por ejemplo, veis aquí, este mando es el mío, que me lo traje. Y este pues el mando que me venía. Una tarjeta de memoria, pero bueno. La verdad es que pues aquí grabando algunos juegos en la zona, vine con chip. Ahí la tele funcionando, se muestra Bruno la tele. Está con el Rui Racer, ahí tenéis. Una versión modificada del Rui Racer que viene con la música de Initial D. Ahí tenéis. Y bueno, pues nada, deciros que como se me rompió la mía, se me rompió mi Play 1 lector, dijo murió. Pues nada, y estaba perfectamente, y bueno, pues la vimos por aquí por la zona y poco me la compré todo este señor, pues he visto oportuno que saliese en el vídeo. Y bueno, ¿qué te parece la Play 1, Espectacular. Una pedazo de máquina. Anda que no hemos jugado ya tú y yo, lo que nos queda por jugar aún, Las máquinas, de todas maneras, decirte que no hemos podido jugar mucho porque tampoco hemos tenido muchos juegos para jugar, pero ya le daremos caño, ¿no?, a la consola, ¿no? Que la verdad es que es una consola que tiene muy buenos juegos. Y yo lo he jugado mucho, yo la Play 1 y más que todos mis juegos los tengo en mi casa, es decir, que me he dejado todo en mi casa. Cuando vaya allí para mi casa y venga aquí otra vez, tendré que tomar una tarina con juegos, porque madre mía, yo juegos como Gran Turismo 2, Fórmula 1 2001, yo que sé, algunos FIFA, Tekken, yo que sé. NBA, de todo. Es que además te puedes hablar de juegos de Play 1 y no se me ocurre ninguno de línea y mira que hay, Los Test Drive, también muy buenos, los Test Drive que supongo que los conocerás. Los Crash. Sí, bueno, si te ocurre alguno, dilo. En la Castlevania, que sé que a Bruno le gusta mucho, que también está en... El Symphony of the Night. En Play 1. Los 007 también eran muy buenos. O sea, me acabo de examinar la mente ahora, ¿no? Final Fantasy. Final Fantasy. Vaya, cuanto más te quieres acordar de juego, menos te acuerdas, No sé, mucho. La saga de Fórmula 1 y tal, que a mí me encantan los toques estos originales, en la hostia. Bill Russell, que es lo que tenéis ahí en la tele. Y bueno, una de lucha y altar, Shooter Up y altar, el Gunbert, por ejemplo, el que nos bajamos el otro día, el que es Shooter Up es... No te acuerdas ahora. No, pues nos bajamos uno que molaba mucho y no me acuerdo ahora el nombre. Tenemos por ahí que nos vino el FIFA 2001 dentro. Original. Bueno, pues nada, ahí tiene mucho juego la Play 1. No me acuerdo de todos ahora porque es complicado. Me acuerdo uno de karting también que había muy guapo desde el principio también del catálogo de la consola. Bueno, los Crash Bandicoot que también que los hemos aumentado pero que también son una bestialidad de juegos. Ah, es una copia del Mario, pero mola mucho. Pero mola. Y el Crash Nitro, el Crash Nitro Kart, que mola también muchísimo, Spiro. El Spiro. Anda que no tiene bueno. Croc. Lo has dicho. Luego te puedes sacar y acabas sacando muchos juegos. Los Colin McRae que también Rayman, tuvieron un éxito en la Play 1 también. Rayman. Muchísimo.
Bruno ha echado la cara como de, sí, señor, sí. Yo en este juego le he jugado mucho. Ah, mucha caña. Bruno, Rayman de matemáticas. No, eso era de PC, señor. Eso era de PC. Eso era de PC. Me saldrán los wipeout también. Así que, señores, esto tiene mucha tela. Nosotros tenemos los manditos originales, ya que somos aquí los más guays que nadie, tenemos los manditos originales. ¿Cómo debes, eh? Este es mío, esto lo compré, que lo hemos estado varias veces, te lo compré yo hacía muchos años, por 5 euros, me acuerdo. Y bueno, la Play 1, no sé si decir el precio, nos ha costado regalada. Sí, nah. Nunca suelo decir precio, pero nos ha costado nada, ni menos. Cuatro perras y bueno. Luego tenemos el canal, luego este señor voy a traer algún vídeo más, así que bueno, un placer haberte conocido. Aquí este señor aquí en donde estamos viviendo ahora mismo. Bueno, gracias Bruno por nada, hombre, grabar el vídeo. Para eso estamos. Y mira, y con esta Play 1 nos dejamos. Ahí tenéis el Rick Rusher, que hemos estado echando ahí unas partidicas. Y qué puto juegazo con la versión modificada. Así que señores, con eso nos despedimos. Fue un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bye.